Linda clasificación. Sí, buena clasificación. Le agradezco a todo el equipo. Fuimos nuevamente el mejor auto de la marca, que es un poco anecdótico, pero también te posiciona para saber los autos que están en igualdad de condiciones a uno, en donde están parados, ¿no? Y el funcionamiento del auto me gustó mucho. Creo que el tiempo de Santero asusta un poco porque hubo mucha diferencia, pero veremos qué pasa mañana. Me da la sensación de que podemos tener un buen ritmo y eso va a ser bueno en función de la carrera. De hecho, lo demostraste en Viedma, largando dónde largaste y dónde llegaste con el ritmo, ¿no? Sí, es verdad. Y algo que ha caracterizado a este auto es el ritmo, más allá de ser muy rápido clasificando. Hoy fue una muy buena clasificación y estoy muy contento, agradecido, como te dije, a todo el grupo, a los mecánicos, Horacio Soljan, Carlitos Caunedo, Bruno Santoro y a todo el grupo de sponsors que apoya. Es difícil llegar y es difícil mantenerse también porque evidentemente los muchachos muestran su calidez y obviamente su avance continuamente, ¿no? Sí, es así, pero estamos trabajando muy fuerte y muy a conciencia y creo que vamos a dar pelea este año también. Gracias, Manu. Gracias.